gusto poder estar con todos ustedes en una jornada con clima maravilloso en Atlanta. Bienvenidos al Mercedes-Benz Stadium. Les habla Fernando Paloma, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Y sí que tendremos acción, lo que se viene será buenísimo, Mario. Señores, todo es alegría el día de hoy. Han ganado el primer partido y parece que hubieran ganado el campeonato. No, yo creo que tienen que tener tranquilidad. Van, sí, vienen caminados para el título, pero todavía esto recién empieza. Llega a la pelota, pero sigue perdida. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Clara intercepción. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Hay tiro libre temprano en el partido. Se viene esta ocasión. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Despeja la pelota y se jugará desde el córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapar. Tiro de esquina justo al corazón del área. Balón desviado y por arriba del travesaño. Y ahí lo tiene nuevamente otro córner. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Mira la pelea! ¡Golazo! ¡Vaya volea! Un recurso maravilloso en el momento justo. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Gambino. Arsène Wenger seguramente será recordado como uno de los grandes técnicos en la historia del fútbol y en la historia de este plantel, pero hay otro que poco recuerdan, Herbert Chapman, en la década de los 30, precursor táctico en el fútbol que estaba en aquel momento, conociéndose como el deporte más popular. El nombre de Chapman, recordado por crear la famosa formación WM. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. La Roca. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Sánchez. Y saca la pelota hasta el otro costado. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. La Roca. ¡Qué buena pelota que han metido! El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. ¡Qué manera de pegarle! No era fácil. La verdad que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó.
¡Qué buena pelota metido! Mete bien la pierna. Buena pelota que llega sin problemas en las manos de la meta. Y si la pierde acá, no te quiero contar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puedes decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. La Roca. Pierde la pelota el Arsenal. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Ahí está, ahí lo tiene. ¡Gol! Y por ahora el empate. Y la pizarra por ahora 1-1. Sánchez. Ha regalado la pelota a los Gunners. Sánchez. Ahí está, se va escapando. Buen trabajo del portero para quedarse con la pelota. Ahí va el asistente levantando el cartel, se juega uno más. Muy buena la intención, pero ahí se fue, largo el balón. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. Va a ser muy difícil, Mario, que algún equipo se imponga. Si miran las estadísticas, están empatados casi en todo. Es como que si se pusieron de acuerdo.
tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina, junto a Marito Kempe, le recibimos para el partido de hoy. Será un espectáculo fantástico. Señores, todo es alegría el día de hoy. Han ganado el primer partido y parece que hubieran ganado el campeonato. No, yo creo que tienen que tener tranquilidad. Van, sí, vienen caminados para el título, pero todavía esto recién empieza. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Rooney. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡El bombazo! Y el arquero que lo detiene casi sin esfuerzo. Buena intercepción. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Esta es posición adelantada. El balón que sale disparado. Gambino. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Pase bastante peligroso. Y ahora es pelota de ellos. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Se viene y le pega. Ha llegado bien a bloquearlo. Valiosísima intercepción de pelota. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Otra vez encuentra la defensa mal parada y están pasando como Pedro por su casa. Lástima, pero esta es posición adelantada. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Tsunami de oportunidades en el área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Tiro de esquina al centro del área. Ahí está, alejando el peligro. ¡Ojito, es una gran bocha! ¡Se viene! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo!
manera de pegarle. ¡Qué volea maravillosa! Y es que seguimos con el partido 1-0. Brillante cambio de juego. Ha conseguido despejar la pelota. Horrible el pase que entra más atento. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Cortando bien ese balón. Está intentando por el costado. Ha cortado una jugada peligrosa. ¿Será el córner que provoque la igualada? Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. ¡Directo al travesaño! Me parece que este equipo le va a tener que hacer un monumento a este arco porque no hay forma de que la metan adentro. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Rooney, qué gran atajada la de este guardameta. Va la pelota desde el córner a la olla. Se termina el peligro con esto. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Y la jugada termina ahí. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo? Se verá ya en la...